La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. ¿Quiénes hablan? César Figueroa y Moisés Ágreda. Episodio 25. Hoy hablaremos con Federico Ágreda Álvarez, mejor conocido como DJ Sardoni, el rey de la movida drum and bass en la Europa del Este y el mundo, que por suerte y para nuestro orgullo es venezolano, DJ Sardoni, el hombre detrás de la máscara que ya es un ícono de la música y considerada una de las más creativas del medio. Hoy hablaremos de su proyecto musical, de su ascenso como figura mundial y, como siempre, de lo que está detrás. Federico es compositor, productor musical, DJ e ingeniero de sonido. Nacido el 22 de octubre de 1985, desde el 2004 establece su marca personal, Sardoni, desempeñándose como DJ de drum and bass y llevando su icónica máscara a cientos de eventos en un total de 40 países. Sus clientes incluyen a Desorden Público, Bullet for My Valentine, All Elite Wrestling, Entertainment One Music, JBC Kenwood, Victor Entertainment, y su música ha sonado en las cadenas internacionales de televisión, NBC Sport, TNT, y además también ha ocupado los primeros puestos en los charts de Towers Records, Japón, iTunes Rusia, iTunes Estados Unidos, iTunes Reino Unido, Amazon y Beatport, ¿ok? Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Además, en nuestra bio está la información de nuestro invitado. Brother, bienvenido, brother. Se te olvidó poner en esa introducción un detalle muy importante. DJ, compositor, músico, todo lo que tú quieras, y tu hermanito, man. Hermano mío. Yo lo iba a decir, pero vamos a ser serios. Primero hacer la vaina seria. No. Es más, te digo una cosa. Yo creo que es la única forma en la que nos presenten. Yo creo que no sé cuántos años han pasado desde que alguien me presenta y me dice Federico Ágreda. Porque nadie dice Ágreda. Todo el mundo dice Ágreda. Eso porque César lo sabe, porque es pana tuyo. Claro. Es que yo me acuerdo que el otro día estabas poniendo una votación en Instagram de un tema o para que te seleccionaran por un tema y yo te puse listo, Ágreda. Te puse para allá. Te respondí. Así mismo. Gracias, chamo. Gracias por todo ese apoyo que me han dado. Eso de verdad que, conchale, cambió el panorama. Bueno, iba a cambiarlo para el 2020, ¿no? Y después pasó lo que pasó. Pero bueno, estamos en espera, ¿no? Estamos en espera para reanudar las actividades, apenas decidan los gobiernos que es pertinente y listo. Y mientras tanto, bueno, en el estudio, por lo menos hay todavía música que hacer. O sea, estoy produciendo. Perfecto. Mira, Federico, ¿por qué la máscara? ¿Por qué el alter ego Sardoni? Y, o sea, ¿hay algo simbólico en eso? ¿De dónde viene eso? Mira, creo que esa pregunta tiene una, la respuesta cambia dependiendo de los años, porque obviamente con el tiempo la máscara significa otras cosas. En ese momento me imagino que, bueno, yo siempre he sido fanático de los videojuegos, de todo lo que son superhéroes, películas de ciencia ficción, los cómics. Me inspiré un poco en eso para crear una marca particular. Y en ese tiempo también estaba viendo que estaban comenzando otras personas que, bueno, que tuvieron de repente en otros géneros, en otros estilos, pero me llamaba siempre la atención que tantas bandas de metal, sobre todo, hicieron eso por mucho tiempo. O sea, no era nada más la música, era el espectáculo, el show, la presencia, la marca. Y para mí eso es importantísimo porque siempre a veces está esa pelea, esa diatriba tonta que realmente a mí me importa poco porque, bueno, yo no vivo de eso, pero lo veo y me parece una cosa como que tan carente de razonamiento. Cuando la gente dice, no, que lo que importa es la música, no la imagen. Tú no puedes separar esas cosas, porque es que son las dos juntas. No es que la imagen importa más que la música, ni la música más que la imagen. Es una, o sea, eso es como decir, por darte un ejemplo, que ya que estamos hablando de la arquitectura de las ideas, que el plano de la arquitectura importa más que el diseño interior.
o el diseño interior importa más que el plano. No, o sea, son las dos cosas juntas. Claro. O sea, son cosas que se complementan para hacer el... Integral. Exacto. En eso pensé siempre a la hora de hacer una máscara, porque me daba cuenta, a mí por lo menos personalmente me aburre tanto el hecho de que los DJs lo que hacen es estar detrás de un display y darle play a la música y todo el tiempo así, o con un hoodie así como este, así. Y el porrito aquí, chamo, ¿qué es eso, brother? O sea, yo vengo a ver un show, yo vengo a bailar y entretenme. O sea, me parece hasta una falta de respeto. Lo veo así, me parece como tan... Claro, entiendo que lo que buscan es ser reales, pues, por decirlo de ese modo. O sea, justamente de no aparentar nada. No sé, pero a mí me parece también que eso no tiene sentido, porque queriendo o no, eso que dicen también es una imagen. O sea, la imagen del ser real, el del no aparentar nada. O sea, eso sigue siendo un mensaje, a pesar de que no lo quieran ver así. Okay. Lo mismo en las bandas de metal, las bandas de punk, que dicen, a mí no me importa el sistema, entonces yo me voy a poner una cresta para ser rebelde y una cadena y tal. Ah, bueno, que otras cosas quieran capitalizar, que otras personas quieran capitalizar eso, eso ya es otro tema. Pero la imagen existe, aunque uno quiera luchar contra ella. O sea, la imagen, el simple hecho de que podamos ver. Y yo creo que nada más allí, la imagen vende, y la imagen vende, inevitablemente eso es lo que vende, ¿no? Una buena imagen, una buena comunicación visual con el público, además de la auditiva, ¿no? Que todo eso vaya directo y sea un paquete, no jodas, boom. Claro. Listo. Claro. Tal cual. Mira, pero lo de Sardonic, el nombre, o sea, ¿a qué se refiere? Échanos ese cuento, porque la gente que nos está escuchando, muchos no tienen ni idea. Entonces, sí. ¿De qué es este loco de Barquisimeto que se pone una máscara y qué? Sí. Mira, yo realmente no sé cómo llegué a esa conclusión. Fue que de repente, y menos sé ni me acuerdo cómo fue que le llegué que Moisés era hermano tuyo. Porque yo le llegué a Moisés así como cuando, como un dealer. Epa, Moisés, desgraciado, tú eres hermano de Sardoni. No he dicho nada, desgraciado. Le digo yo, tú sí eres arrecho. Y este me dice, sí, es hermanito mío, dice. Claro, sí. Sí. Ese lo vi yo pataleando en los cumpleaños, etc. Nah, huevona. No. Desde aquel proyecto que te acuerdas, que tú ibas con tu teclado a cuestas para todos lados. ¿Cómo que se llamaba? Sol Invictus. No, imagina, sí, Sol Nocturno se llamaba. No, pero antes eso fue la broma de Gore Priest también. Bueno, chamo, yo amo la música y amo el espectáculo. Siempre para mí, de repente, también tiene un poco ese origen. O sea, yo me maquillaba, escupía sangre, me ponía cadenas, ¿sabes? Todas esas cosas bonitas que nos enseñan en la escuela. Esa era parte. Mira, pues, no, pero siempre, exacto, porque de ahí puede ser que en el drum and bass, que no nada más, o sea, que tú te identificas y te caracterizas por un estilo distinto. Quizás esas raíces, pues, fueron el lo que te llevó, pues, a hacer lo que haces ahora, ¿no? Sí, en parte sí. Y en la escena drum and bass, por alguna razón, mucha gente, yo me doy cuenta de eso, no sé qué es lo que tiene, no sé si es algo que va vinculado con el estilo, pero hay como un rechazo a eso. Yo me doy cuenta porque es que no hay otro DJ de drum and bass que haga eso. Y si han hecho alguna cosa así, no es permanente. O sea, sé que por lo menos no hice alguna vez, hice un show donde estaban como dentro de unos cascos como de astronautas, unas cosas así, y han hecho así, hacían eso, algunas cosas visuales, pero no es una cosa permanente, no es eso lo que los identifica. ¿Entiendes? O sea, y yo me doy cuenta que en la escena... Ah, perdón. No, porque por eso te digo que tú has logrado una marca sólida afuera de nuestra frontera, has ganado premios y reconocimientos, y por eso, ¿qué crees que es lo que te diferencia en el drum and bass? Esa... Definitivamente la imagen tiene una parte, pero el sonido también, porque yo soy uno de los únicos artistas que, digo, porque la gente que a mí me influenció para hacer esto ya no lo hace, no sé por qué, le perdieron la fe, pero ese tema de mezclar metal
con drum and bass, o sea, llevar el metal a la pista de baile. Y eso para mí fue una necesidad, porque yo toda la vida quise tener una banda y toda la vida quise tocar guitarra. Y bueno, a los viejos no les gustaba mucho la idea de que yo tuviera una banda de música satánica y no había plata para la guitarra y lo que tenía era el tecladito. Entonces empecé a hacer metal con teclado. O sea, mira, pero yo me acuerdo que tú debutaste en un evento de metal donde habían puras bandas y habían unas bandas importantes de metal y tú ibas a debutar con esa parte de tú solo con el teclado, unas pistas, una cosa, y yo dije, bueno, que al brother me le vaya bien, porque es osado lo que estabas proponiendo y osado en el sitio donde lo estabas proponiendo. Sí, o sea, yo creo que ese no fue el toque en Tequila Club en la 19, en Hard Rock, Tequila Hard Rock. Sí. Un antro así, lo más metalero acabatrapo que te puedas imaginar. Mala ventilación parejo. Exacto. No, pero lo crucial es que los rockeros tripearon, bailaron, y la vaina fue pinga. Sí. O sea, al final, exacto, la gente al principio siempre estaba un poco renuente, pero poco a poco se iban integrando. Pero definitivamente, o sea, esto es algo que yo también he visto mucho, sí funciona mejor en la escena de música electrónica que en la escena de metal. O sea, en la escena de música electrónica yo soy el DJ que está trayendo algo nuevo, ¿entiendes? El sonido metal, las guitarras, cosas. En la escena de metal yo soy el DJ. ¿Tú me entiendes? Ok, claro. Se acaba. Sí. Pero así no me importa, porque yo no estoy tratando tampoco de... No estoy tratando de complacer a todo el mundo, pues yo más bien soy... A veces cuando me agarro a mí mismo en una situación así de que estoy tratando de complacer a la gente, no me dura mucho. O sea, porque llega un momento en el que digo, no, o sea, trato y aquí no hay nada. ¿No? Vayan a freír mono y yo me voy para donde me quiere. Y yo busco dónde es que me quieren y para allá voy. Y ya está. Es más fácil. Es un que está todo el tiempo buscando complacer a todo el mundo. Porque dicen que ese es el... Alguna vez leí una frase, no me acuerdo quién la dijo, que decía, no sé cuál es la fórmula para el éxito, pero la fórmula para el fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Sí. Ya. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Claro, dejas de ser fidedigno, dejas de ser tú, dejas de ser original, dejas de ser, no sé... Deja de ser. Como que arrecha esa franela, brother. Qué bolas, ahorita me estoy dando cuenta de lo que es. Chamo, por favor, mándame una. Mira, bueno, significativo del estado. Y claro, le estaba comentando a César. En el principio, antes él y yo hablando en el interín, le estaba comentando, oye, a Federico en el único lugar donde le faltó toca fue aquí. Plaza la bandera. 25 muertos, 25 muertos, gente aplastada uno arriba del otro, le digo yo a este de una vez. Chamo, pero está genial ese diseño. Me gusta mucho esa franela, por favor. ¿Dónde la compraste? Yo quiero uno. Avenida Vargas. No, pero... Chamo, mira, ¿quién hizo esa marca? ¿Qué? Esas son las cosas que a mí me llaman tanto la atención, brother, con todo este tema de que, bueno, de que yo que me vine para Alemania buscando otra cosa, que Venezuela, que tal, que la gente está pelando bola. Chamo, pero eso existe, bro. O sea, hay gente que están haciendo, siempre están haciendo, no se paran. Y yo digo, realmente digo, no sé cómo lo hacen. A veces me pega la vaina de que digo a veces, coño, chamo, ¿y si yo me vuelvo para Venezuela más bien? ¿Sabes? Además que aquí la cuarentena, brother, nos ha pegado de una forma, sobre todo acá en Alemania particularmente, en Italia por lo menos, o en España, estaban mal, pero como que dejaban a la gente un poquito más libre. O sea, en Italia por lo menos los restaurantes abrían hasta las 6, por darte un ejemplo, pero aquí no abren. Entonces, chamo, o sea, uno se ostina, llega un momento en el que digo, coño, yo por lo menos quiero ir para la esquina a comerme una empanada, por lo menos. ¿Entiendes? La empanadita con suerito, una empanadita con suerito. Con suero, una maravilla. Claro. Mira, Federico, ¿y cuándo es que das el salto? ¿Cuándo decides emigrar? ¿Te sentías ya fuera de contexto aquí o dijiste, no, aquí no es la cosa, tengo que irme? Mira, chamo, a mí hay una cosa que, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque al final lo que me tocó fue sencillamente hacerme más duro en ese aspecto. Porque me di cuenta al irme de Venezuela de que el resto del mundo no es muy distinto a Venezuela en muchos aspectos. O sea, que sí, la hiperinflación, que la gente que también. Pero, brother, o sea,
en todos estos países del primer mundo que la gente habla de libertad, que no sé qué, porque la gente cree que libertad es salir a quemar cauchos y a destruir todo en nombre de la protesta. ¿Tú crees que aquí en Alemania la gente puede salir a protestar y hacer eso, brother? Te destruyen, o sea, mucho peor a veces, mucho peor, así que aquí no, aquí son más calmados, pero cuando llega ese punto que se cruzan esas rayas, aquí la gente saca todo, Estados Unidos lo mismo, Rusia igual, entonces tú dices, o sea, al final, ideal sería vivir en un mundo donde no tuviésemos que tener razones para crear este tipo de conflictos, donde no tuviéramos que tener razones para protestar, donde no tuviéramos que tener razones para salir a la calle y matar, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me hizo irme de Venezuela, más que cualquier otra cosa. Yo por lo menos, bueno, obviamente yo le empecé a coger demasiado miedo a la calle, porque yo era antes que yo no le tenía miedo a nada, yo me iba por la 16 con 60 a las 3 de la mañana borracho con los panas rockeros y a mí no me importaba nada. Y bueno, empecé a ir para Banesco y empecé a ver que cada vez que voy para Banesco sale una pistola y cada vez, o sea, ese tipo de cosas me pusieron muy neurótico. Y la gente matándose en la Lara con leones y gritando, asesino, que no sé qué, yo viendo el humo. O sea, yo no podía ni salir a echarme un cigarro en el patio sin escuchar la bulla. Eso fue durante las protestas del 2014. Ah, esa fue y 2014, que, okay. Exacto. Entonces veo que uno que se muere, que el otro se muere también. Chamo, a mí esos conflictos, yo soy enemigo de los conflictos. Una cosa con la que siempre he evitado, dentro de la medida de lo posible, tener cualquier conflicto, no me gusta, no me hallo, entonces claro, te digo que me tuve que hacer más duro, porque la vida está llena de conflictos, uno quiera o no, y a veces uno le toca, mi vieja me dijo una cosa así en estos días, que a veces uno tiene también que dejar ese yunque y tiene que ser martillo, o sea, llega un momento en el que chamo ya, o sea, la gente también tienes que poner un parado, ¿entiendes? Y bueno, sí es verdad que aquí hay más oportunidades, sí es verdad que, brother, a mí me han salido aquí patrocinantes, clientes muy, muy buenos, gente que paga bien, o sea, me cubro mis gastos, estoy tranquilo, incluso en este tiempo que no tengo toques, que obviamente no es que, o sea, no estoy igual que cuando estaba tocando, pero chamo, pero las cosas me han fluido, o sea, obviamente que sí se puede en ese aspecto, sí son sitios más pudientes, sí fluye más el dinero, pero al mismo tiempo te das cuenta, y estas son cosas que uno no sabe hasta que se va de su país natal, brother, o sea, eso que llaman los problemas de primer mundo, esos problemas son bastante reales, y a la gente les coñetan la cabeza, ¿entiendes? O sea, porque no tienes tu soporte, en Venezuela tú dices, coño, Américo, estoy pelando bolas, pero siempre estaba el pana con el que te podías tomar una curda, ¿sabes? Ay, bueno, sí, evidentemente en tu casa, si tienes tú un problema en tu casa, tú sabes cómo resolverlo. Así de sencillo, te sabes mover. Y bueno, sabes que por aquí no es, sabes que te metes por aquí y por ahí es más largo, por aquí es más corto, X, Y, Z, pero en una cosa fuera, en otro contexto, donde quizás, claro. Da como miedo. O sea, tú, ¿no?, te acostumbras a todo ese tipo de justamente de costumbres. Que de repente en otro sitio no te funcionan, y no hay que irse tan lejos, ni desde Venezuela a Alemania, de Venezuela a Colombia. O sea, tenemos cosas en común, pero los colombianos también tienen otras costumbres, otras maneras que no son las nuestras. Entonces, de repente el venezolano, yo me di cuenta de eso también, que el venezolano fuera de Venezuela, sabes que nosotros siempre nos quejábamos que los argentinos son muy mojoneados, que los argentinos son muy creídos. Brother, yo no conozco a gente más creída que los venezolanos, y me incluyo, porque afuera así nos perciben. Y no es porque seamos realmente así, pero sino que tenemos una manera de expresarnos. O sea, el venezolano es el rey para donde llega, ¿entiendes? Uno llega para donde llega y uno es el rey. Uno viene ya con el curso de autoestima saliendo de la barriga de la mamá de uno, ¿entiendes? Uno ya viene con el coaching hecho. Ya uno dice, ya, yo me voy a comer el mundo, yo puedo, yo lo puedo todo, porque sí y punto, chico, porque lo dije yo. O sea, uno es así. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a buscar y esto es lo que consigo. Y eso a mucha gente no le cae bien, ¿entiendes? Claro. Pero dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es eso, no? ¿Quién es usted? ¿Dónde? ¿Cómo que quién soy yo, chico? ¿O cómo que qué te pasa a ti, chico? ¿Por qué me estás diciendo que no? A uno en Venezuela no le gusta que le digan que no. O sea, el Venezuela siempre ha sido el país de lo... La gente dice echando vaina, el país de lo imposible. De lo imposible. Dentro de lo imposible, la vaina es posible. O sea, nosotros donde llegamos, lo que queremos, siempre hay una forma. Siempre hay una forma de conseguir algo, hasta con los funcionarios, las cosas, que si tienes un papel, coño, chamo, ayúdame, cuánto,
dame algo para los frescos y te lo resuelvo. ¿Entiendes? Que de repente no está bien, pero cuando te vas a un país donde las cosas son mucho más organizadas y todo el mundo sigue las reglas según el libro, empiezas a frustrarte un poquito más, porque tienes que poner una sonrisita falsa, tienes que decir muchas muy buenas tardes a más y caballero, tienes que educadito por ahí, que por ahí que se te medio desvías y dices, coño, brother, disculpe, por favor, ¿qué? Brother, o sea, así, ¿entiendes? Mira, y tú sabes que, bueno, hablando de la cuestión, de lo que te impulsó a emigrar, ¿no? Que fue todo ese peo político, la vaina, la situación del país en ese momento, notamos que ese tema te influenció mucho y que compusiste una para esos héroes caídos en esas revueltas contra el régimen. Fue una manera de apoyar esa lucha, coño, tantos años afuera y el país te sigue doliendo, o sea... Claro, bro. Y quisiera que no me doliera, pero eso es una cosa que yo no decido. Pero si te soy sincero, quisiera que no me doliera, porque yo tengo un tío también que está en Estados Unidos, y él dijo algo así en estos días, como que yo he estado tan pendiente del pedo de Venezuela que yo no he disfrutado de Estados Unidos. ¿Entiendes? Bien, eso pasa. O sea, yo quiero soltar. Le pasa a la mayoría de los que emigran. Entonces, bueno, brother, usted, yo siempre he dicho, si yo me voy, mira, hasta el polvo de los zapatos lo sacudo ahí en el aeropuerto. No me llevo ni el polvo. Si me voy, me fui. Listo. Sí, sí. Tengo panas que lo han hecho así y eso sí se han ultra integrado. Tengo un pana de Caracas que él se mudó para Holanda y ese pana ni hablará español, él no dice que es de Venezuela. A mí, yo no llego Sardoni, ¿ves? Yo le he dicho tanto a la gente que soy de Venezuela que me lo hacen en esto fue un cuadro que hizo un pana y puso la Z con la bandera de Venezuela. ¿Por qué? Porque es que yo le digo a todo el mundo yo soy de Venezuela, o sea, donde yo llego Venezuela, Venezuela, Venezuela. Entonces, eso no sé si sería una cosa, porque pienso que es parte de mi identidad, es una parte de mi identidad que no quisiera perder, pero a veces, por muy triste que sea, parece mentira, pero si nos trae un cierto choque, a menos que, bueno, que te consigas otros venezolanos aquí también que piensen igual. También he hecho mis panas venezolanos, son pocos los venezolanos que viven en Alemania, pero con todo y eso, o sea, el día a día es con otra gente, el día a día es con otra cultura, entonces, a veces pienso más bien incluso en, deja lo que voy a decir, problemas de primer mundo, ay, ¿a qué país de Europa me mudo? Y dices, marisco, che, me agradece que tienes comida, ¿sabes? O sea, a veces tengo esa lucha en la cabeza, pero es que es verdad, brother, el día a día acá, el tanto que la gente te dice nine y nicht, y no, y coño, o sea, llega un momento, pana, ¿por qué son así? O sea, porque un poquito, relájense un poquito, vamos a tomarnos una cerveza, una cosa, los alemanes no beben, pues ¿dónde está la broma de la cerveza? No, pues, no sé, no... Es una cosa que cuesta mucho integrarse en un país así porque te recuerdan mucho que no eres alemán. Y aquí la única cosa que puedes ser es alemán. Mientras tú no seas alemán, tú no eres igual a ellos. Así digan que te aceptan, que tal, que no importa. Siempre hay uno que te lo recuerda y siempre están como que verga. Pero qué bueno es tu alemán. Oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Fíjate, oye, qué bien hablas alemán. O sea, todo es alrededor de eso. Todo es que ya te pareces un poquito más a nosotros. Pero al final, yo no soy alemán, yo soy venezolano y quiero ser venezolano en Alemania. Así como el alemán puede ser alemán en Venezuela, como el portugués puede ser portugués en Venezuela. Tienen sus propios clubes en Venezuela, el Club Luz Oralense. En Venezuela hay una colonia Tovar. En cambio aquí, un grupo de inmigrantes hacen su propio, digamos, su propia comunidad, ¿verdad? Porque necesitan también tener su parte de su identidad, y entonces aquí les caen encima porque eso es segregación, porque esa gente no se quiere integrar. ¿Cómo es posible que esta calle ahora esté en turco y no en alemán? Esto es, o sea, ¿entiendes? Sí, sí. Sí. Se van mucho por ahí. Hay su cosita. Sí, se van mucho por ahí. Que no es que no los entienda, porque también sé que hay gente, que no es mentira, de repente sería mejor que no juzgaran a la gente basados en su nacionalidad, pero marico, no es mentira que por lo menos, o sea, sí, también para irnos al otro lado, sí hay una situación grave con clanes así de mafias árabes y turcas aquí en Alemania, eso no es mentira. No es que la gente, porque naciste árabe, naciste mafioso, naciste truco, naciste mafioso, eso, es que, eso tiene sentido, porque es como decir que uno nazca venezolano y uno nazca choro. En Venezuela también sobran los choros,
pero sobra la gente como uno que quiere trabajar. Claro. Pero claro. Cuando uno es el extraño, el idioma extraño, la piel distinta, o sea, ese instinto primitivo, desgraciadamente se le activa a todo el mundo, más en un país donde la gente no es mestiza, son razas puras, o sea, el mestizaje es muy poco. Nosotros que somos de Venezuela, marico, en Venezuela todo el mundo es de todos lados. Arroz con mango, hermano. Que decía, un amigo, nosotros tenemos un amigo en común que decía, en paz descanse, Alejandro Dapo, decía que el venezolano era una mezcla entre español hablador de huevonadas, indio flojo y negro rumbero. De ahí salió el venezolano. Así mismo. Oye, eso está bueno. Es fuerte, pero es así. Pero es así, no es mentira. Eso está bueno. Y entonces, ¿eso cómo te dificulta, Federico, manejarte con los clientes? O sea, por lo menos los temas que has hecho para WFC, Bright On, ¿te envían una idea de lo que quieren o ese proceso es netamente sardónico? O sea, ¿tú manejas la cosa o si interactúas bastante con los clientes? Mira, depende del cliente. O sea, yo trato siempre de dejar claro de que el producto que yo le voy a dar a la gente es un producto finalizado que funciona así tal cual como está. O sea, como dejando claro, no me lo vayas a tocar que me vas a cagar la mezcla. ¿Entiendes? Porque es como decir, nuevamente vamos al tema de la arquitectura, a veces justamente ahí viene el diseño y la parte de los planos. O sea, también dice, mira, yo quiero poner, perdón, el diseño arquitectónico y la parte de ingeniería, por ejemplo. Mira, yo quiero esto aquí, pero resulta que el piso se puede hundir porque esto hay que calcularlo. Resulta que aquí hace falta otro pilar porque eso no lo habíamos puesto en cuenta. Y de repente el cliente, que es el que va a comprar la casa, dice, pero ese pilar es muy feo, quítame ese pilar de ahí. Esa vaina ahí atravesa, ¿qué es eso? No, a mí no me gusta ese pilar, no, quítame el pilar de ahí. Bro, a ver, si quitas el pilar se te va a caer la vaina. No, pero quítame ese pilar de no, poneme otra vaina, no me gusta ese pilar. Esa vaina está muy atravesada ahí, ¿entiendes? O sea, es el mismo proceso. Yo cuando le entrego un producto a una gente, el producto está, para mí, finalizado. Si yo digo que no está finalizado es porque yo sé que no está finalizado y les digo, déjeme uno o dos días más, aquí tienes una versión 90% finalizada, vamos a pulir un poquito acá. Y en la gran mayoría de los casos, la gente queda contenta porque sabe. O sea, y no tanto porque saben por decir, bueno, hay que respetar la palabra de sardónico, pero les gusta. Chévere, o sea, les gusta también. Okay. Pero de vez en cuando aparece un cliente en particular que son los que uno no se olvida que son los que te mandan a quitar el pilar y pues se cae la vaina y se cae. ¿Y qué hace uno? O sea, en ese momento yo le digo, mira, bro, además, una vaina. Agárrate a la casa así como está. Acomódala tú como tú quieras, pero por favor a mí no me pongas, no me des crédito de ingeniero, ni de arquitecto, ni de nada, por favor. O sea, eso es tuyo. Te lo di, aquí está mi trabajo, me pagaste y ya está. Para mí no me des crédito. Y así se lo digo y bueno, a veces se quedan quietos y a veces dicen, ok, y se quedan con la vaina así y lo sacan así y bueno, chévere. Y nadie se enteró que yo estuve involucrado en eso. Pero yo trabajo con clientes de todos lados, o sea, no nada más acá en Alemania he tenido clientes también, los clientes alemanes son de hecho de los mejores que he tenido, en eso se puede decir que zapata poco para decir vainas positivas también, porque tienen una lista de cosas positivas, en el aspecto de los negocios, el trabajo y en el deber ser, brother, o sea, yo digo que, por otro ejemplo con los italianos, que a mí me encantan los italianos para rumbear, pero hacer negocio con un italiano, mira que si no sé qué, que dame una rebaja, que eso está muy caro, mira, pero no sé qué, mira, pero te pago en un mes, mira, pero no sé qué, mira, vamos a firmar contrato, no, ¿cuál contrato? Eso es aquí hablando, los alemanes son esos firmando contrato, pagando adelante, no sé qué, en esta fecha a esta hora te estoy pagando y mira, tengo la vaina lista, ok, tienes la vaina lista, aquí está tu pago, tome señor, vielen Dank. O sea, para eso los alemanes son, brother, bueno, Dios lo bendiga. Y los rusos, que yo lo que he investigado es que en Rusia ha sido un país muy importante en los países del este. Mira, Rusia, el público ruso es una cosa impresionante. O sea, en ese aspecto, los eventos siempre son muy grandes. En cuanto a producción, bueno, yo traté de montar un brochure, lo traduje al ruso y todo, y me ayudó una panita que tengo allá.
Y bueno, nada, monto la vaina, lo subo en internet, le digo a la gente, mire, señor, estoy abierto para trabajar con clientes en Rusia, tú sabes lo que yo quiero a Rusia, lo que yo quiero a su gente, su historia. Rusia fue el primer país del mundo que inventó el primer instrumento electrónico. Es el primer momento en el que voltaje fluyó a través de un cable para activar un circuito y que ese circuito hiciera música. Eso se hizo en Rusia. Se llama el Terem. O sea, yo siempre he estado muy vinculado a la historia de Rusia, ¿no? Porque me dio siempre rabia sobre todo esas rusofobia que nos metieron aquí, que los rusos son malos, que si Stalin, que no sé qué, que si la gente si se imaginara, o sea, quién es realmente Putin y de qué lado está realmente. O sea, pensaría en mil otras cosas, pero bueno, tampoco es un santo, obviamente, pero yo me puse tanto a estudiar eso y me di cuenta que este tipo es todo menos un comunista. ¿Y qué pasó aquí? Ah, bueno, que todo el mundo les bloquea los negocios, todo el mundo les pone trabas, todo el mundo no sé qué, y por ahí aparece Irán, epa, necesitamos comprarte no sé cuánto, no sé, bueno, agarre, yo necesito plata para mi país. Los chinos, epa, necesitamos, bueno, vaya, los chinos. Epi, ¿por qué le vendiste no sé qué Irán? Yo, bueno, marico, ¿para qué me bloqueaste la Unión Europea? ¿Para qué me bloqueas Estados Unidos si yo te podría vender a ti? Si no, que le toque vender al que me compre, ¿entiendes? Entonces, ese es el lo que siempre sufre Rusia, todos esos bloqueos económicos pero siendo un país como Rusia, que sigue siendo no un superpoder, pero es un país que es bastante pudiente, ellos se resuelven por otro lado. Y bueno, siempre me gustó el tema de la arquitectura en Rusia, me parece fascinante, la comida, la cultura, sus mujeres, o sea, adoro ese país. Pero, el bendito pero. Ya venía el pero, estaba haciendo el crescendo para que viniera el boom. Chamo, brother, la misma vaina, un regateo que no sé qué, la gente me escribía, mira, yo quiero que, o sea, ellos no decían... me puedes producir una pista. Dice, mira, yo te vengo a proponer una colaboración. Yo canto y yo creo que tú te puedes beneficiar de las voces que yo voy a hacer para ti. Ah, es que, bueno, yo ahí escucho igual, vamos a ver qué dice. Y un poco gente que está meando fuera el perol, gente que chamo, ¿qué te pasa? No. O sea, el día que me llegue tatú, bueno, que tatú ahorita ya nadie les importa, pero bueno, pero es un artista que tuvieron fama, tienen conexiones, o sea. Una cosa sí, que me diga, mira, marico, a ti te conviene que tengas hasta tú cantando una canción tuya. Y mira, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Not gonna get it. Así mismo. Imagínate, reviviendo hasta tú y una pista mía, marico. Pues me hago el próximo zar de Rusia, ¿sabes? Pero siempre se va por ahí regateando, no sé qué. No es ni nadie. Son atrevidos y osados los rusos. Mira, Moisés. Es verdad. Yo creo que ahorita que estamos como en, faltan 5 minutos y nos faltan como 3 preguntas. Yo creo que podemos cerrar para enlazar con la otra entrada, ¿te parece? Correcto. Dale. Sí. Coño, chamo, es que hablo mucho. Hablo mucho. No, buenísimo, buenísimo. Es que así debe ser. Grabando. Ajá. Ok, mira, Federico, ¿hasta dónde Sardoni? ¿Dónde entra Federico? ¿Cuándo entra uno y cuándo sale el otro? O sea, ¿cómo diferencias eso en tu vida diaria? Ya que me imagino que los fans se les hace difícil entender eso, que detrás de la máscara, coño, está un hombre con una vida propia, ¿no? La gente le cuesta entender esa vaina. Está un carajo que tiene que bañarse, que tiene que cagar, que se tiene que lavar los dientes, imagínate. Bueno, entonces así, la diferencia es más o menos así, ¿eh? Yeah, right. Mira, Federico, bro, yo soy una persona en ese aspecto muy, muy auténtica. Dependiendo como lo quiera ver, eso puede ser bueno, puede ser mal. O sea, chamo, yo soy yo, bro. Ya está. Y la gente eso o le tiene que gustar o se tienen que ir para el carajo. Así mismo, no me importa. No es una cosa que, como te dije, justamente siendo Sardonic, siento que no tengo que estar buscando complacer a todo el mundo. Bueno, hay gente que se crea esas ilusiones locas y que tal, y se mete en la vaina porque uno es como una mascota, el artista es como una mascota. Entonces, todo el mundo se quiere tomar fotos con la mascota y la mascota tiene que estar ahí para entretener y tal. O sea, también es verdad que se olvida que hay una persona. Pero,
Pero es que yo tampoco necesito ni el apoyo emocional de esa gente, que me quieran mucho, que entiendan mis dolencias, que yo también siento que, marico, yo estoy ahí para un show y ellos están ahí para bailar también. O sea, más allá de eso, No, pero hay sí. gente que se ha acercado más a mí, algunos también depende o sea, si yo lo permito o no. Hay gente que les permito que se acerquen más a mí, hay gente que no, como todo el mundo. Claro. Pero no sé, o sea, cuando veo que hay algún intenso por ahí que quiere que yo sea todo el tiempo lo que él cree que es Sardoni, yo le destruyo las ilusiones inmediatamente. No me importa si pierdo un fan. Digo, y mira, chamo, yo soy un carajo que le gusta burda el drum and bass, el metal y Mortal Kombat. Y me hice una máscara para parecer un personaje de Mortal Kombat mezclando drum and bass con metal. ¿Te gusta? Sí, no, ahora déjame ella cagar, por favor. ¿Entiendes? O sea, no es Pero una cosa que. eso te protege un poco porque a la hora del té tú pudieras inclusive tener tu vida privada sin que la gente sepa quién está detrás de la máscara. Sí, pero a ver, o sea, sí es verdad que hay cosas en mi vida privada que yo no pongo, por lo menos hay cosas que. De hecho, no me gusta, pues cuando la gente se empieza a enterar de cosas de mi vida privada, a veces se ponen también intensos, se ponen a regar. Marico, en estos días con la cosa de que había puesto que capaz me mudaba para Rusia, eso fue un plan que tuve en la que alguna vez que al final no se dio. Bueno, no se dio, no. Yo no quise dar el paso, pero al final dije no voy a ir para allá, pues voy a hacer yo para allá. Pero, marico, eso fue una vaina que se hizo noticia en Rusia y la gente, primero, marico, salió gente y que, bueno, Federico se va a mudar de Venezuela para Rusia. Y dice, ay, claro, porque entonces va a cambiar un Venezuela por otro Venezuela y que no sé qué. Y se fueron por ahí y todo ese veneno escupiendo por la boca. Otra gente diciendo, qué sé yo, una chama que escribió. ¿Y por qué se viene para Rusia? ¿Por qué no se muda para Italia? No tenía una novia italiana. Y yo decía, ¿y esta gente cómo coño sabe que yo tuve una novia en Italia, que la relación se acabó, por cierto, a raíz del peo del coronavirus, la pandemia, ni nos vimos más, y cada quien cojo por su lado, muy triste, pasó, tal, seguimos siendo pana. O sea, pero es a ese nivel que la gente como que no sé de dónde escucharon eso, porque yo hago siempre un esfuerzo en no hacer eso público, o sea, porque no me gusta, de hecho, no me gusta para nada eso que ni se enteren de que si tengo novia, que no tengo novia, que me casé, que tengo carajito. Yo no, eso, la vida, o sea, la cara mía, con o sin máscara, para el perfil de Sardoni, será única y exclusivamente para cosas de Sardoni. Yo en el estudio, yo haciendo música, yo hice un remix, de repente alguna opinión que yo daré de vez en cuando, que de vez en cuando también me gusta decir lo que pienso, pero no sé, o sea, independientemente de que yo tenga o no la máscara, también está la máscara que uno se pone aquí. Yo, sin la máscara, cuando tengo que presentarme a hablar de algo que tiene que ver con Sardónico, con mi trabajo como ingeniero de sonido, lo que sea, yo no voy a ir para allá. Buenas tardes, aquí. Si usted ecualiza acá en más o menos en los 5200 Hz, le bajas un poquito acá, de repente le quitas el brillo a la caja. O sea, eso es lo que uno dice. Yo no voy a llegar diciendo, chamo, coño, sabes que el otro día tuve un peo con la jeva. O sea, realmente, más allá de que uno tenga una máscara, todos tenemos una máscara social. Está la máscara que ponemos para el trabajo, la máscara que le ponemos a los amigos de verdad, o sea, con los que nos descargamos. Y está también, ¿sabes? Todas esas cosas oscuras que uno tiene dentro de la cabeza cuando está solo en la casa, lo que llaman la mente que piensa, ¿no? No la mente que observa, sino la mente que piensa, según este concepto budista que separa a las dos mentes, el que observa y la mente que se va a 500 kilómetros por hora mostrándote cualquier cantidad de pensamientos que a veces te gustan, a veces no. O sea, realmente siempre tenemos eso, tenemos una cara que mostramos para cada situación. En este momento yo te estoy mostrando una cara, así yo no lo estoy haciendo conscientemente. Es la cara de Federico para la entrevista con César y mi hermanito Moisés, ¿entiendes? Pero también está la cara que tengo que poner para la gente que está oyendo, porque de repente hay algunas cosas que como que coño mosca, porque esto lo escuchan por ahí y de repente, ¿entiendes? O sea, todos esos factores. Hay que pensar en todo, hay que pensar en todo. Total, Sí. total. Y ahora, Federico, como esa parte creativa, porque
Creo que como DJ eso encaja perfecto en el proceso creativo de lo que está detrás de un tema. ¿Cómo armas un tema? ¿Cómo es esa parte del diseño? ¿Tiene algo, para los temas de musicales, manejas algún concepto, teoría, te basas en algún tipo de expresión, en algún tipo de referentes? O sea, ¿cómo se arma un tema para que tenga coherencia? Porque por más que uno sepa, de repente en algún momento las cosas que puede tener una canción, tiene que haber ese plus de la experiencia musical y todo ese proceso. Claro. Mira, yo realmente fui una persona más de práctica que de teoría. O sea, yo me guío por cómo me siento cuando ciertas notas están interactuando. O sea, yo por lo menos me enteré en estos días que yo utilizo mucho una escala que se llama, o un modo que se llama, una escala, ¿ves? Que es que en esa escala o es modo, Mixolydian, que es la gran escala que se usa en todas las vainas de rock. Y es, bueno, claro, marico, tengo años escuchando rock y metal, esa es la que me va a salir. Entonces, sin darme cuenta, yo estaba usando una escala y eso se hizo parte de mi firma, eso se hizo parte de la firma de mi sonido. Y justamente yo recuerdo que cuando yo componía temas estaba tratando de hacer líneas de teclado, riffs de guitarra, lo que fuese, que siempre pareciesen cosas de metal, así no estuviese necesariamente sonando una guitarra. Y de repente cuando estoy sentado frente al computador o a los sintetizadores, me siento a grabar y le doy y veo qué pasa. A veces veo que las máquinas hablen y le voy dando y de repente descubro un sonido que me gusta, me quedo ahí y luego lo voy puliendo. Esto me gustó, después cambio, voy a otra cosa, o a veces específicamente voy a buscar un sonido que quiero y ya sé que lo consigo haciendo esto, esto y esto, este oscilador acá, esto con este LFO aquí, este poco de cosas, etc. El efecto aquí, un reverb, un delay, todo lo que tú quieras, y hago loops y me hago como una especie de paquete de sonidos, paquete de loops, que con los sintetizadores o con cualquier otra herramienta. Y luego cuando voy a hacer los temas, busco esos loops y de esos loops veo cuál es el que me gusta más, cuál es el que más me inspira, cuál es el que más me agarra. Yo, coño, de este riff me gusta, este riff tiene energía, este riff tiene poder. De aquí, pienso en otras ideas, por ejemplo. Escucho esto y digo que ya de aquí se me ocurrió otra idea. Cuando tengo una idea generadora, ahí puedo hacer una canción. Y a veces empiezo con el bajo, a veces empiezo con una línea de teclado, a veces empiezo con una batería también. O sea que proceso tiene mucha importancia, es un proceso como tal. Sí, pero más importante que el proceso es, para mí, es la acción. O sea, yo no es que tenga un método específico, yo sencillamente, si yo no estoy haciendo nada y estoy en la casa de la Dillao como ahorita, y no tengo nada que hacer, a veces me tomo también medidas para no hacer nada. Pero a veces digo, bueno, no estoy haciendo nada, vamos a ponernos a hacer sonido. Así no me provoque. Pero yo me pongo a hacer sonido y en el momento que yo comienzo a hacer algo, me empiezo a motivar y después consigo la inspiración. Eso es un proceso, ese proceso mental. Yo lo aprendí así porque me daba cuenta que perdía mucho tiempo cuando lo hacía al revés, que es lo que hace todo el mundo. Uno está esperando la inspiración para motivarse, para centrarse a escribir. Entonces es que no consigo la musa. ¿Cuál musa? Así como lo decía Picasso, la inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. Claro, total. Claro. Perfecto, mejor no lo pudiste decir. No hay que esperar a la inspiración para trabajar, hay que trabajar y ahí es cuando se consigue. Total. Mira, también produces a otros artistas, ¿verdad? Y eso es a razón de quizás pensar dejar las tarimas, estar más en el estudio. O sea, es un tema de edad que tú dices, bueno, aunque yo creo que con la máscara tú tienes 50 años y puedes seguirla rompiendo ahí. Claro, no saltando tanto como ahora, pero o no sé. Puedo seguirla rompiendo, pero se me rompe también la espalda, marico. Está durmiendo en aviones. Está parado todo ese poco horas pegando bricos. Se llegó un momento en el que, ¿sabes? Ojo, a mí me encanta esta vida porque por algo la escogí, pero tú sabes qué pasa también cuando tú estás todo el tiempo en el escenario, el valor de tu espectáculo se reduce porque, ese ya lo vi, ese tocó aquí hace un mes, ¿entiendes?
Ah, sí, se lo vi aquí. Chamo, en cambio, si tú haces eventos, pocos eventos, te pagan mejor. Y en todo ese tiempo libre, ¿qué hago? Estoy en el estudio produciendo, ¿entiendes? O sea, a mí no me gusta tener tiempo libre. Para mí, tiempo libre, en el momento que yo estoy, tengo un día que no estoy haciendo nada, estoy perdiendo plata. Y a mí no me gusta perder plata. Ojo que lo sé, que lo necesito, que también me, o sea, no es que las 24/7, ojo. Pero todos los días hago algo. Me tomaré de vez en cuando, digo, coño, hoy no quiero hacer nada y me quedo jugando y me quedo viendo Netflix y ya. Un día, dos máximo, para decir, me tomé un break. Pero después, yo normalmente siempre trato de trabajar un mínimo de 8 o 9 horas. Y realmente después de eso me queda tiempo suficiente para hacer todo lo demás que tengo que hacer. O sea, limpiar la casa, lavar, comer, jugar, salir, tomar una cerveza. O sea, porque realmente yo duermo 7, 8 horas diarias, no 16 horas. Si estás usando 9, tienes 7 horas libres. En esas 7 horas hago bastante. O sea, ahí me administro bien con el tema ese de lo que llaman el work-life balance, ¿sabes? Ahí en eso Claro. estoy afortunadamente tranquilo. Que Nosotros es nos que tenemos destruido. ese balance de la pandemia lo estortilló. No, Sí. hijo, yo lo tengo destruido de Así genética. mismo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque eres demasiado workaholic o eres demasiado flojo? No, workaholic y lo ligas con de repente con una procrastinación. Ay, aquí está un patico, voy a ver este Ah, patico y estás arreglando una pero moto. es que eso, pero No, eso es todo el no. mundo, eso es todo el mundo, bro. Yo, o sea, incluido dentro de esas 16 horas están también las horas que uso para procrastinar, ¿entiendes? O sea, yo también salgo, me paro, me fumo un cigarro, el vecino, hablo con él, me quedo 1 hora hablando con el vecino y ya después voy a volver. O sea, eso hace falta también, olvídate que hace falta, porque es que si Claro. no te quemas, entonces no te provoca realmente hacer lo que estás haciendo. Te saturas y de repente, no sé, la cosa no sale tan bien, porque en esos interines, en esos breaks, uno se sale del proceso y cuando vuelves, quizás ves algún detalle que no viste, estando pegado, pegado, dándole, dándole. Entonces, a veces hay que salirse un poco para ver la vaina desde afuera, digo yo, no sé. Claro, no, absolutamente, absolutamente. Y además, sobre todo cuando estás trabajando con sonido, bueno, yo hoy en día tengo hasta un medidor de decibeles. Yo me estoy cuidando mucho los oídos porque ya tengo tinnitus permanente, y lo que tengo son 35 años. Y ya tengo esa vaina de hace como 3, 4 años que ya no se va. Pues aquí estoy hablando contigo y tengo el ¡pii! Ya me acostumbré. ¿Entiendes? Okay, Entonces tengo que claro, bueno, cuidarme, tengo que tomar breaks, tengo que agarrar breaks. Tengo que tomar. claro. Finalmente, Federico, ¿a dónde va Sardoni? Luego de literalmente romperla a nivel pro mundial. ¿Qué más? ¿Qué escalafón más? ¿Qué más? ¿Qué otra meta lograr? ¿O en qué onda vas Mira, hay ahorita? varias cosas. Obviamente depende de muchos factores. Tenemos que esperar que nos suelten. Pero yo creo que Sardonic se va a ir cada vez más a la dirección de los videojuegos. Porque yo en este momento logré, justamente gracias a eso, es que todavía estoy bien ahora. Porque ya tenía tiempo también, en ese tiempo libre que me tomaba por ser más selectivo con mis eventos. Al tener tiempo libre en el estudio, comencé a trabajar en el estudio y poco a poco el tiempo libre que tenía lo invertí levantando esa parte del negocio de Sardoni. Y continúo hoy en día, ya tengo, de hecho, tengo cinco clientes en el mundo de los videojuegos, dos que están en proceso ahorita que no se han terminado. Y tres que ya salieron, uno donde me pusieron de personaje jugable y todo, y yo hice el diseño de los sonidos del personaje, en otro hice la banda sonora completa, en otro hice la mezcla y el máster de la banda sonora y un tema invitado, y bueno, es una lotería, ¿no? Hay clientes que venden muy bien, hay clientes que no, Superhot por lo menos es uno de los mejores clientes que tengo porque eso es un juego que ha sido... Bueno, hit mundial con millones de ventas en juegos de realidad virtual. O sea, ahí la pegué, pues con eso eso está bueno no solamente para el bolsillo, sino también para el currículum, que es bueno también, hay que cuidar también los clientes un poco, no puede tampoco agarrar cualquier vaina por ahí. Pero creo que esa va a ser la dirección. Yo veo a Sardonic
yo veo a Sardoni como un personaje en algún videojuego. Me gustaría eso. Me gustaría hacerlo como una franquicia que sea un personaje de entretenimiento que pueda estar en cualquier universo, que pueda estar en cómics, que pueda estar en... Que de hecho, lo está. Sardoni está en un cómic que se llama Realm of the Damned, que es un cómic que está hecho en Inglaterra por un carajo, no me acuerdo quién fue el que lo hizo, pero es un tipo bien famoso. Hicieron una historia y tenían varios músicos invitados. Estaba Cradle of Filth, estaba Behemoth, están varios grupos de metal extremo. Y hay una parte donde hay una rumba y ahí está Sardoni mezclando con el logo y todo. Súper, súper. Déjame mezclar, creo que lo tengo aquí todo. Qué bueno. Eso sí está bueno. Qué bueno. Y qué bueno también, digamos, como en la manera como te introducen en el juego, ¿no? Donde está la rumba, en donde está el espectáculo, ahí está Sardonic metido, está muy bien. Yo no sé si se verá bien porque, coño, no tengo mucha luz. Tendría que prender un poquito más, pero déjame ver. Aquí está, me dieron, chamo, es arrechísimo. Los dibujos de esta vaina. Mira, ¿ves? Ok. O sea, es esto. Se llama Realm of the Damned. Ah. Ya te voy a buscar la página donde está Sardonic para que sea serio y te organice. Mira. O sea, que se pudiera decir en un futuro, o se pudiera decir desde ya, Sardonic desde el 2004 al infinito. Okay. Así mismo. Aquí está, papá, aquí está. Mira, aquí está la rumba. Ajá. Mira, qué bueno, chaval. Está la rumba, está una gente entrando, y después aquí está la dueña del club, y no sé qué, y una escena detrás de no sé qué, y matan a poco de gente, y un sangrero loco. Una vaina bella, pues. La rumba con sangre. Una rumba con sangre. Chavo, eso para mí fue, ese tipo de cosas son las que me hacen pensar que sí, que allí podría haber, o sea, hay tela para cortar, hay mucho que hacer, obviamente, pero claro, para llevar esas cosas a una gran escala, hace falta mucho capital, y yo en eso, o sea, yo sí soy un poquito más calculador con los riesgos, porque tú sabes que hay gente... Eso lo he visto yo que está muy de moda, que los grandes emprendedores, ellos toman riesgos. Hay que tomar riesgos para tener... Mira, marico. O sea, un riesgo es decir que Mark Zuckerberg, que ya tiene su casa comprada bien grande, que ya tiene su novia, que ya tiene toda su comida asegurada para el resto de su vida, que tiene no sé cuántos carros, no sé qué, de los, no sé, 5,000 billones que tiene Facebook, el bicho va a arriesgar a mí. ¿Entiendes? O puede ser que lo arriesgue todo, pero ese bicho no se va a quedar, o sea, si él se queda en la quiebra, entre comillas, él va a tener su casa, él va a tener su... O sea, tú no puedes arriesgar tanto capital hasta que tenga las cosas básicas cubiertas. Para mí, antes de yo ponerme en una situación así, o consigo un inversionista, o llego de verdad a un punto en el que yo digo, ok, tengo mi casa propia, de aquí no me pagota nadie, ¿entiendes? Que eso para mí es importantísimo. O sea, para esa vaina de... Yo no aguanto esta vaina, está viviendo, pagándole la renta a nadie. A mí eso no me gusta. Yo estoy, mi meta para este año era justamente comprarme una casa. Hay que ver obviamente dónde te la puedes costear, porque el precio de la vivienda en Alemania se está haciendo cada vez más. O sea, hay un punto en el que dice, bro, esto es absurdo, no sé. Bueno, Múnich es la ciudad más cara de Alemania, pero por darte un ejemplo, en Múnich una casa promedio te cuesta 1,000,000 euros. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? O sea, no se puede ser fácil. Que él... ¿Ah? Sí, pasa. Se dice fácil. Exacto. Y son cosas que yo digo, bueno, de repente aquí me voy a sacar un poquito mi lado. Yo tengo un lado en el espectro político, yo tengo un poquito en todas las posiciones para que se arreche todo el mundo. Te voy a sacar mi lado marxista que dice que no es posible que la vivienda... sea una cosa tan básica, sea un lujo. La vivienda tiene que ser un derecho humano universal, ¿no? Pero no funciona así, pues. Desgraciadamente, si lo hacemos así, no funciona. ¿Cómo se hace? Sí, el mundo real es eso, es el mundo real. Y hay que pagar, hay que pagar, y hay que trabajar para poder pagar. Sí. Hoy hablamos con Federico Ágreda, DJ Sardonic, mi hermano, mi hermanito. Hablamos
de Sardonic, hablamos de su vida, hablamos de muchas cosas, de sus procesos creativos, hablamos de lo que está detrás de Sardonic. Recuerden que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker y nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse y comenten. Perico, te amo. Igual, hermanito, cuídense mucho y gracias por la entrevista. Bro. Gracias, Federico. No, vale, gracias a ti por tu tiempo. Y todo lo que está detrás. Así mismo, así mismo. Mándame el link para compartirlo yo también. Of course.